Se realizó este jueves el acto de bienvenida a los 94 ingresantes de la flamante carrera de medicina. Estuvieron presentes las autoridades universitarias del rectorado y de unidades académicas, así como funcionarios provinciales y de colegios profesionales. Al inicio de la ceremonia dirigieron sus palabras la rectora Natividad Nacif, el decano de Ciencias Médicas Humberto Herrera y el ministro de Salud Luis César Martínez. Las autoridades universitarias entregaron plaquetas en reconocimiento a los diputados y a la gobernadora provincial por haber propiciado las gestiones de apoyo para la creación de esta carrera. Seguidamente se presentó el equipo de los 35 docentes que estarán al frente de las 5 cátedras correspondientes al primer año. En esta fecha histórica para nuestra universidad, los nuevos estudiantes, junto a sus familias, pudieron conocer al equipo académico que los acompañará en el camino de formación como futuros médicos, donde se destacará el fuerte énfasis humanista y de compromiso social, sostenido con una sólida base científico-tecnológica. Cuando me enteré de que he podido ingresar, estaba muy contenta, todo así, súper, todo recontento. Nos hemos reunido todo así para festejar el ingreso. Y, o sea, tuve la posibilidad de visitar otras ciudades que tienen la carrera y creo que abre las puertas a muchas culturas de distintas provincias, incluso de otros países. El cuerpo docente de la facultad y en especial de la cátedra de anatomía venimos trabajando arduamente, va a ser un año aproximadamente de trabajo para poder ajustar y dar una enseñanza de calidad a los alumnos que van a cursar en nuestra facultad. Poder acompañar a los chicos en esta formación, no solo para, digamos, tratar la enfermedad, sino un acompañamiento en su formación como personas, como médicos, para entender el hombre en su totalidad. Bueno, exactamente, estamos muy contentos de ver tanta gente, tantos alumnos, tantos padres, digamos, que se llegan para celebrar junto con nosotros este acontecimiento histórico para la universidad. El programa es innovador y casi revolucionario, ¿no? La propuesta del equipo que lo hizo, la verdad, es muy innovadora, buscando un médico a la medida de Santiago, teniendo en cuenta los condicionantes y la idiosincrasia, la cultura, la economía de nuestra provincia. Y eso es un desafío importante. Santiago del Estero necesita de médicos en diferentes lugares, no solamente en la capital, sino en la zona rural. Y creemos que la facultad va a traer mayor cantidad de santiagueños que quieran finalmente quedarse en su lugar. Esta facultad tiene un impacto importante en el área científica y tecnológica, donde vamos a introducir a los alumnos desde el primer año en el mundo de las ciencias, interesarlos en las actividades científicas y hacerlos parte de su formación para lograr un objetivo de integración de los contenidos académicos y científicos y un médico completo en su formación. La asignatura es una asignatura anual, tiene programadas dos tipos de actividades, actividades teóricas y actividades prácticas. Las actividades teóricas que se van a dictar en la sede central de aquí de la Belgrano, en la UNCE, son los días lunes, y las actividades prácticas, que son comisiones de 4 horas semanales, se dictan en los laboratorios centrales del San Juan. La universidad no es solamente formar médicos, es fomentar la investigación, es elevar el nivel técnico-científico de los que ya son médicos. Es decir, la Facultad de Medicina de la universidad cumple con un rol muy importante en la superación de la calidad médica, no solamente la capacitación de médicos, la formación de médicos, sino la superación de la calidad médica de los médicos que ya estamos. Nuestra gobernadora, la doctora Claudia Ledesma de Zamora mismo, el senador, que fue uno de los grandes impulsores, los legisladores nacionales, todo el gobierno, más las organizaciones y la universidad de Santiago, y no solamente Santiago, sino Córdoba, Rosario, todas han colaborado, Tucumán, para que nosotros podamos tener una facultad que tenga en cuenta esta necesidad sentida aquí mismo. Que cada docente asuma el compromiso y tome conciencia que
de ellos depende la permanencia y el éxito de los estudiantes para que puedan egresar como los primeros médicos en esta provincia de Santiago del Este. Claro, uno se emociona cuando logra aquello que persiguió durante mucho tiempo y es como que el horizonte se alejaba y luego el horizonte se acercaba. Entonces, por fin, estar ya en el horizonte de sentido, de crecimiento que tiene nuestra universidad, siendo ya acto con la primera corte de estudiantes de la carrera de medicina en nuestro anfiteatro y dando inicio a las actividades, genera mucha emoción porque el sueño perseguido se ha hecho realidad.